Antonio Peña, alcalde de Chipiona, ha realizado una visita a las nuevas instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Chipiona con objeto de comprobar el estado actual de las obras y acometer de manera inmediata acciones encaminadas a su puesta en funcionamiento y poder solucionar de forma definitiva el grave problema de la depuración de aguas residuales que padece la localidad y de esta manera cumplir con uno de los principales compromisos electorales del Partido Popular. En la visita, el alcalde estuvo acompañado de los concejales de urbanismo Rafael Naval y servicios municipales Manuel Rodríguez, junto a un representante de la empresa Aqualia, de un representante de la empresa Cadagua, encargada de la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de Chipiona y del encargado de las obras de la depuradora. El concejal de urbanismo Rafael Naval ha mostrado su satisfacción por el estado de las instalaciones y por el avance de las gestiones que se han realizado con la comunidad de regantes Costa Noroeste para la utilización de las aguas depuradas, con lo que definitivamente se podrá poner en funcionamiento la depuradora y de esta manera poder atender una de las mayores demandas de la población chipionera. Una de las demandas más importantes de todos los sectores vinculados al deporte en la localidad se ha hecho realidad gracias a la obra social de la Caixa, con la donación al Club Deportivo Chipiona y a la Escuela Municipal de Fútbol Paco Matés de un desfibrilador de última generación capaz de guiar al usuario en el protocolo a seguir en los casos que sea necesaria su utilización. Con esta gestión, la Delegación Municipal de Deportes ha logrado dotar a las instalaciones deportivas municipales de un instrumento que puede salvar vidas humanas en situaciones extremas. La concentración de instalaciones en el mismo espacio físico, piscina, campo de fútbol, complejo polideportivo y pabellón municipal, algo que no ocurre en otras localidades, hace viable la cobertura con un solo desfibrilador. La donación de este se ha materializado en la mañana de hoy en un acto celebrado en el Ayuntamiento, en el que han participado el concejal delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, el director de la Caixa en Chipiona, Juan Manuel Puyana, y la presidenta del Club Deportivo Chipiona, Laura Román. El delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, y el equipo de gobierno de Antonio Peña han sido sensibles a una de las primeras quejas transmitidas por los usuarios de las instalaciones deportivas en el momento de acceder al cargo. Agustín Lorenzo mostró su agradecimiento a la obra social de la Caixa, manifestando que además esta donación viene acompañada de un curso de formación destinado a los trabajadores de las instalaciones deportivas sobre el manejo de este equipo. Que va a hacer entrega de un desfibrilador, de un aparato desfibrilador a la Escuela Municipal de Fútbol. Esto es un punto que nosotros recogíamos en nuestro programa y que al que hoy vamos a dar cumplimiento, un punto y un aparato que nos hacía muchísima falta, porque recordemos que en todas las instalaciones deportivas, sobre todo en el complejo que comprende tanto el campo municipal de fútbol como el pabellón y piscina, pues más de 200 usuarios, en la mayoría de los casos niños, pues utilizan estas instalaciones a diario. Y pues por desgracia vemos de vez en cuando aparecer en las noticias algún tipo de, pues normalmente cuando aparecen, de fallecimiento de algún usuario, algún ciudadano al que pues le da a lo mejor un ataque al corazón o lo que sea, y no hay ningún tipo de forma pues para hacerle esa primera ayuda de emergencia que necesita y que en ocasiones pues consigue salvar su vida. En este caso, pues nosotros vamos a disponer de este, en nuestras instalaciones, de este desfibrilador, que pues nos va a proporcionar, junto con la formación que lleva incluida en la donación que la Caixa nos hace en el día de hoy, lleva incluida la formación pues para todos los trabajadores de los complejos deportivos municipales, para que se formen en la utilización de este aparato de urgencia. Juan Manuel Puyana, director de la Caixa en Chipiona, manifestó su agradecimiento a los clientes de la Caixa, ya que son ellos los que hacen posibles todas las acciones de la obra social de la entidad, y mostró su satisfacción por poder colaborar con el deporte local. Queremos dar las gracias a nuestros clientes, ¿no?, que nos permiten que la obra social aquí en Chipiona pues pueda realizar este tipo de donaciones, ¿no? La Caixa es un banco, ¿no?, pero parte de su beneficio, parte del beneficio que obtenemos de nuestros clientes aquí en la localidad, se vuelve
repercutir, digamos, de alguna forma a la sociedad, ¿no? A lo largo de este año, de los dos últimos años, hemos hecho muchas donaciones a distintas asociaciones, ¿no? Y ahora también apostamos un poco también por el deporte, ¿no? Y sobre todo por los niños, ¿no? Que tengan esta garantía los padres cuando vayan a hacer sus hijos deporte, que en caso de encontrarnos con cualquier incidencia, que esperemos que nunca haya que utilizarlo, pero que sí tengamos estos medios que puedan evitar cualquier tragedia, ¿no? Y comentar que la obra social La Caixa, ¿no?, en su presupuesto, ¿no?, destina anualmente 500 millones de euros a muchas organizaciones, a asociaciones y a distintos proyectos en distintas áreas, ¿no?, culturales, sociales y deportivas, ¿no?, también medioambientales. Y en este caso, pues, es la Escuela Municipal de Deportes la que se beneficia de esta ayuda, ¿no? Y darle gracias también a ellos, ¿no?, por darnos esta oportunidad de poder regalar en este caso este desfibrilador. Y como he dicho anteriormente, pues también a nuestros clientes, ¿no?, que son los que verdaderamente son los responsables de que esto se pueda dar, y darle gracias a ellos. Nada más. El Pleno de Diputación ha aprobado una operación crediticia ante diferentes entidades financieras para anticipar 125 millones de euros a los ayuntamientos en el año 2012. Esta decisión ha sido aprobada con los votos favorables del Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Foro Ciudadano, y la abstención del Grupo Socialista. Los anticipos se destinan a los ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos al Servicio Provincial de Recaudación de Diputación. Precisamente sobre las previsiones recaudatorias de cada municipio se determinan anticipos en condiciones ventajosas para las haciendas municipales. Gracias a estas transferencias, los ayuntamientos obtienen liquidez inmediata sin necesidad de esperar a las liquidaciones de sus respectivos impuestos. Para el presente ejercicio, 2011, Diputación cerró una operación de igual cuantía para estos anticipos, 125 millones, de la que se han empleado 103 millones de euros. La diferencia entre lo consignado y lo efectivamente gastado ha motivado que el diputado José María Román cuestionara la solicitud de un préstamo al ICO, aprobada en el Pleno de octubre, al entender que existían recursos que hacían innecesaria una nueva operación de crédito. El responsable de Hacienda, Juan Antonio Liaño, ha explicado las diferencias de cada operación. La que financia los anticipos a los ayuntamientos, aprobada hoy, se paga inexorablemente en el ejercicio corriente, es decir, a 31 de diciembre, mientras que el préstamo ICO se amortizará en 3 años a un tipo de interés del 6,5%. El préstamo solicitado al ICO ronda los 4,8 millones de euros y permite solventar el pago de suministros, obras y servicios certificados por diferentes proveedores con anterioridad al 30 de abril de 2011. La operación con el Instituto de Crédito Oficial fue aprobada por Partido Popular, Izquierda Unida y Foro Ciudadano, con la abstención del Grupo Socialista. La delegada de Participación Ciudadana y Bienestar Social, Isabel Jurado Castro, haciéndose eco de las palabras de la Organización Mundial de la Salud, quiere promover una más profunda comprensión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una mejor atención a los pacientes con motivo de la celebración en el día de hoy del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes a 2004, hay 64 millones de enfermos y se prevé que para el año 2030 esta dolencia será la tercera causa más importante de mortalidad en todo el mundo. Los principales factores de riesgo son el tabaquismo y la contaminación del aire, tanto en espacios cerrados como en el exterior, y la inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas en el lugar de trabajo. En el Día Mundial, organizado por la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, se acompaña de una serie de actividades a cargo de profesionales de la salud y grupos de pacientes de todo el mundo. En la mañana de hoy, en los estudios de Radio Chipiona, nos visitaban los pregoneros del barrio. La Asociación de Vecinos Atlántico del Barrio ha dado a conocer los nombres de Marcos Oliva y Cristóbal Santos Sainz como pregoneros de este carnaval del próximo 2012. Carnaval del barrio para estos pregoneros jóvenes que pertenecen a la comparsa juvenil. Marcos. Nada, pues hace un año estábamos allí ensayando con la chirigota de los chiquillos que teníamos nosotros. Y me lo propuso a mí, ¿a ti te gustaría hacer pregonero? Y como Cristóbal también estaba por allí conmigo, pues dio la idea de, ¿por qué no lo dais juntos, los dos juntos? Y yo dije, bueno, ¿con quién mejor que dar pregón que con mi amigo y compañero Cristóbal, ¿no?
Bueno, vosotros sois dos, pero es un pregón en uno. Es la primera vez que se va a hacer, por lo menos que nosotros sepamos, un pregón a dúo, ¿no? Sí, la verdad es que, como ha contado Marco, es una idea que surgió del propio Pepe, que ya tenía en mente a Marcos también como pregonero del barrio, porque él es nativo de allí. Vamos, yo no soy en este caso del barrio, pero como sí que es verdad que en nuestra trayectoria, en nuestra corta trayectoria carnavalesca, hemos estado bastante unidos, pues él pensó que podría estar bien esta idea de hacerlo juntos. La verdad que a nosotros nos ha encantado la idea y que estamos muy contentos con poderlos dar los dos, porque nos complementamos muy bien y no tenemos problema ninguno para entendernos ni a la hora de, por supuesto, de elaborar el pregón. También él tiene unas vivencias allí que yo pues no las puedo contar. Sí que es verdad que es un pregón del barrio. Por ese lado, Marcos puede aportar muchas cosas, y por otro lado, pues también es un pregón de carnaval, que evidentemente pues algo que nos apasiona y que nos une a los dos. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 21 grados y mínima de 11, con viento del noroeste fuerza 15 kilómetros hora. La probabilidad de lluvia mañana es de un 5%. El coeficiente de las mareas para hoy es del medianoche 0,50, mediodía 0,49, la pleamar a las 6:52 y a las 19:37, la bajamar a las 13:15. Para mañana el coeficiente medianoche 0,51, mediodía 0,53, la pleamar a las 7:52 de la mañana y a las 20:43, la bajamar mañana a las 1:24 y a las 2:26 de la tarde. La farmacia de guardia en Chipiona hoy es la farmacia Gutiérrez Américo, en la calle Isaac Peral, número 28. Concurso de carteles de carnaval, presentación de obras hasta el 17 de noviembre en la delegación de fiestas. Concierto de guitarra a cargo de Carlos Almoril tendrá lugar el día 27 de noviembre a la 1 de la tarde en el Hotel Al Sur de Chipiona. Actos de la Hermandad del Cautivo, misa de difuntos el día 24 de noviembre, jueves a las 8 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de la O. Exposición La Enfermería Española en cooperación con la Enfermería Boliviana. Se encuentra en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura hasta el día 11 de noviembre. Se puede visitar en horario de 8 a 3 y de 5 y media a 8. Organiza la Fundación para el Desarrollo de Enfermería. Pago en periodo voluntario del recibo del agua. Tercer trimestre de la zona 3 hasta el día 30 de noviembre de 2011. Cuarto trimestre de la zona 1 desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Exposición de esculturas de Antonio Mota hasta el día 10 de diciembre en el Mercado Municipal de Abastos.